Virgen San Miguel y todos los santos te den protección. Que Dios, los arcángeles, los ángeles y todos los santos limpien tu camino. Acostumbro hablarle a mis toros, no nada más en las jugadas. Por lo menos yo así lo hago. Desde antes de la jugada, voy en los corrales, hablo con ellos, o por ejemplo, identifico quién es el líder, pedirle a los amigos que nos echen la mano. Rancho San Miguel es como una segunda familia. La mayoría de los que conformamos el equipo somos de este mismo pueblo, de Buenavista. Todos llevamos una muy buena relación. Para mí eso es lo que significa. Por ejemplo, estoy y luego veo que las orejas las mueven para atrás, volteando para otro lado, pero moviendo los ojos. Y yo digo, sí me estás escuchando. Por lo menos yo, así como siento que San Miguel existe, también siento que mis toros me entienden, Sin duda alguna, yo siempre he pensado que existen diversos estilos y grandes propuestas de jaripeo en nuestro país. Todas ellas, por supuesto, muy respetables y muy interesantes para la afición con sus diversas aportaciones. Pero tomar la decisión de realizar una serie de Rancho San Miguel no fue una tarea fácil. Y no lo digo por la parte técnica que esta producción requiere, sino por todo lo que implica plasmar en esta serie la esencia del proyecto de un hombre que, a pesar de todo, guía su vida por el camino de la fe, por su liderazgo y hermandad para quienes lo rodean, por su aportación al jaripeo, y porque indudablemente en todo este tiempo, si hay algo que me queda muy claro, es que Juan Ramón Grajeda Mariscal ha sido, es y será siempre un hombre con espíritu guerrero. Conquista a la gente, sé grato, sincero. Ni el oro ni plata te darán nunca la sencillez que con mucho respeto al toro y jinete tienes que brindar.